Pues ya que tenemos nuestro té listo, ahora sí les voy a mostrar, como ya vieron en el título, esta agenda que me la pidieron personalizada con temática de Alicia en el País de las Maravillas. Esta agenda es del tamaño B6 y es de la marca Kiki K. La marca Kiki K es una marca australiana que hace agendas a mano muy bonitas. Generalmente son de piel zafiano se le dice, que es un proceso que lleva, que hace que tenga esta textura. Le envío un fuerte saludo a María, que ella fue la que me contactó por mi tienda Duraznito Papelería, y ahí le mostré las agendas que tenía disponible. Y bueno, es tipo Alicia en el País de las Maravillas y vintage, que es la temática que a ella le gusta. Vamos a iniciar, la vamos a abrir. Sus colores favoritos son el café, entonces vamos a ver mucho café durante la agenda. Aquí le puse una blonda y un sticker así vintage que dice París. Esto lo imprimí en hoja de sticker o de calcomanía. También le pongo aquí esta de colorcitos, que son más que nada los colores que voy a estar utilizando, la gama de colores, ¿ok? Y le pongo esta imagen de este osito, todo se lo pongo en un clip Gold Rose, en esta parte. Le mando sus washi tapes, que son estos, también de la temática Alicia en el País de las Maravillas. Este tiene foil y aquí abajo podemos ver Alicia. Y arriba lo perforo y le pongo un... como un listoncito de encaje muy bonito. Las agendas ahorita están llevando un clip. En este caso es de la tienda Little Bear. Si no han visto ese unboxing, se los dejo por aquí. Es una tienda preciosa que hace muchísimos clips. No solo tiene de corazoncitos, tiene muchísimas temáticas. Le envío también unos stickers, así como tipo vintage, y esto así como de la época del virreinato. No sé cómo explicarlo, que de hecho aquí lo podemos ver en este albanene. Aquí se le envía su garantía de su agenda. Estas agendas lo que tienen es este zipper muy bonito para guardar cosas. Y aquí dice Kiki K también. Las agendas Kiki K también te vienen con su regla, que se desprende y se vuelve a poner fácilmente. Le imprimí este en albanene. Ella algunas imágenes me las pasaba y otras yo las buscaba basada en los gustos que ya habíamos acordado anteriormente. Entonces vean, el albanene es muy bonito. Si quieren tips de cómo imprimir albanene, les dejo mi TikTok. Ahí hago muchísimas cosas de eso, de ideas, de tips, de todo. Esta imagen ella me lo pasó y se la enmiqué, que es de Alicia con el sombrerero y la liebre. Está súper bonita, está enmicada, ¿ok? Y le puse otro albanene de Alicia. Este es del feliz, feliz no cumpleaños. Se van a dar cuenta que en esta agenda le puse muchos detalles. De hecho, creo que más que las anteriores, porque todo va en cuestión al precio, ¿ok? Esta agenda la vendí en $1,400 por ser de la marca Kiki K. Más todos los aditamentos, pues obviamente el precio se elevó. Pero así me da mucho más chance de agregar muchos detalles. Vean, le puse este... sobrecito precioso, se lo pegué con washi tape dorado para que combine con las anillas. Y aquí adentro lo que va a encontrar va a ser su sellito para que pueda decorar, de Alicia obviamente. Le puse aquí unos separadores ya cortados. Ella lo único que tiene que hacer es doblarlos y ponerlos donde ella más le agrade. Y lo que puede escribir aquí son estos stickers que le mando, que tiene su wish list, su budget, compras, su estado financiero, comunidad, muchas cosas. Entonces creo que le va a ayudar bastante.
ya a ella para que empiece, o sea, sí se las armo, pero también se las dejo para que ustedes la decoren y la personalicen aún más. Continuamos de este lado. Le hice dos bolsitas. Yo déjenme, hago un poco la cámara, la alejo. Listo, para que vean. Es una imagen completa dividida en cuatro. Aquí podemos ver a Alicia. ¿Ya vieron? Aquí le puse este detalle de encaje y son bolsitas. Son pockets para que ella ponga lo que más le guste llevar en su agenda. Le imprimí y le hice sus separadores de Alicia, que tienen su ropita intercambiable. Esto se los enseñé también en el video anterior de mi pen pal, se los dejo por aquí. Y está el tutorial de cómo hacerlo en mi TikTok, ¿ok? Entonces, se pone Alicia el atuendo que tú quieras, se va a pegar y lo pones donde tú gustes y cierras y se va a quedar el separador de Alicia. Lo pueden utilizar tanto en su agenda como en libros. Continuamos planeadores. En la siguiente hoja aquí van todos sus post-its. También son separadores que ella adquirió en Duraznito. Se ve que es una fiel seguidora. Ya se los agregué, quedó bastante bien. Son 150 hojitas y es lo mismo de las que se le estoy regalando. La puede desprender y le pueden servir como separadores en cualquier lado de su agenda. De este lado lo que hice es agregué washi. Déjenme hago un poco más la cámara más cercana. Le agregué washi, como pueden ver, temática de Alicia. Y aquí van sus post-its. Temática vintage, todo en acabados y en colores cafés, beige, verdecitos, azules. Muy Alicia. Y esta va a ser la vista mensual. Oigan, estas hojas que son tirándole más a cartulina, las vendo en Duraznito. Son como pergamino, así se llaman. Y son preciosas. Vean nada más cómo se ve. Y lo increíble de esto es que tienen el gramaje tan alto que si escribes hasta con un plumón no se va a marcar en la parte de atrás. Aquí le puse su vista mensual. Esto es de por vida. O sea, si ella quiere continuar imprimiendo más, solo hay que sacarle una fotocopia y listo. Aquí tiene sus vistas mensuales. Le puse aquí un albanene de honguitos, muy Alicia el País de las Maravillas. Y ahora sí ya empezamos con la vista semanal. Le imprimí esta hoja ya tirándole más a lo que es antiguo, al virreinato, a María Antonieta. Muy bonita, la conseguí en Etsy. También la tengo impresa en albanene para mi agenda, se ve muy linda. Y uno de sus colores que me dijo que le gustaba mucho era también el rosa. Aquí podemos ver que es una hoja de notas. Todo está en rosa, también de muy vintage, ¿ya vieron? Está súper bonito. Y aquí es las vistas semanales. Bueno, es por día. Entonces aquí tiene que poner la fecha, el mes y todo su su agenda que tiene que hacer desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. Tiene aquí notas, puede poner un calendario, puede poner su mood de cómo está de humor, alguna frase y que tiene que hacer algunos algunos emprendimientos o que se tiene que cuidar, como ir al gimnasio. Esto se puede poner aquí. Nuevamente, como les comentaba, esto ya le puede sacar impresiones de por vida y se las puede ir llenando a su agenda. Aquí tenemos un aniversario. Bueno, aquí es para que ponga todos sus cumpleaños. Tenemos de enero a diciembre sin fechar. Entonces, para que no se le olviden los cumpleaños de amiguitos, aquí lo puede escribir. Y por último, cierro con una imagen de Alicia que me encantó desde que la vi en Pinterest. De hecho, la utilicé para el pen pal en el video pasado. Y cabe mencionar que también le mando una linda plumita. Muy Alicia, muy vintage, muy como de virreinato. Entonces la ponemos por acá. Y ya lo demás es en sí la agenda, los insertos que te vienen, todos sus separadores. También te vienen con sus vistas mensuales. Te viene la vista semanal. Como pueden ver, hay algunas fechas. Ella puede, si la fecha ya pasó, no pasa absolutamente nada. Puede seguir planeando. Puede ella poner sus días, poner sus fechas, el número de la semana, no importa. Y así nos vamos todo durante el año. En la siguiente tenemos notas. Tenemos aquí Kiki K. Más notas. Aquí ella puede ir jugando con lo de Alicia, irlo intercalando durante su agenda. Y tenemos también cuadrícula al final. Y en la parte de acá atrás tenemos un bloc de notas. Y con eso concluimos la agenda de Alicia.
que se le va a enviar a estimada María, que le mando un abrazo fuerte de oso. Esta agenda ya se va mañana con otras 1000 cositas que me compró. Muchas gracias por el apoyo, María. Entonces, planeadores, pues espero les haya gustado. Si ustedes quieren una agenda personalizada, contáctenme. Podemos ver qué les gusta, qué temática quieren. Les dejo por aquí otro que hice la pasada, que fue de temática Darks, que también estuvo padrísima hacerla. Y pues bueno, espero hayan disfrutado mucho este video y también les haya dado algunas ideas. Yo les mando un fuerte abrazo de oso y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.